cima de la costa de Maine, Chuck y Nancy encuentran un misterioso cofre que contiene un extraño anillo partido a la mitad, que al unirse forma la palabra Shazam. Al pronunciar esta palabra mágica, son transportados al famoso país de las mil y una noches. Ahí conocen al genio Shazam, que los monta sobre Kabubi, un mágico camello volador. Shazam aparece siempre que lo necesitan, pero no puede hacer que regresen a su casa hasta que devuelvan el anillo a su verdadero dueño. Y así empieza su increíble aventura. Shazam y el mago en El Jefe de los Ladrones. ¡Piedad, amo! ¡Perdónanos! ¡No nos castigues! Ya saben lo que hago con los ladrones que vuelven con las manos vacías. A ti te convertiré en algo que irá muy bien con tu cara hambrienta. El chacal de dos cabezas, y a ti te castigaré convirtiéndote en un mandrillo. Y a ti, que estás tan gordo, te convertiré en lo que pareces. ¡Váyanse! No quiero volver a verlos por aquí. Yusef, ya sabes lo que te pasará si vuelves con las manos vacías. Te aseguro que yo no te fallaré, amo. ¡Váyala! ¡Un camello volador! ¡Qué botín para mi amo! Allá abajo hay una ciudad. Aterrizaremos en las afueras. Kabubi llamaría mucho la atención. Lo seguiré. Y muy pronto, ese camello volador será mío. Observen los grandes poderes del mago más grande de toda Arabia. ¡Miren! Eso no es nada. ¿Acaso puedes hacer algo mejor, jovencito? ¡Desde luego! Dame el manto, Nancy. Chuck, es el manto de invisibilidad que nos dio Shazam. No te preocupes. Solo quiero demostrarle que no es tan buen mago. ¡Mira bien esto, gran mago! ¿Puedes hacerlo tú? ¡Es un juego de niños! ¡Bardazo! Bien, jovencito. ¿Tienes algo mejor que mostrarnos? Por supuesto que sí. Ahora, Nancy. ¡Shazam aparece! Muéstrale tu poder. Vaya, vaya. Un genio. ¿Habían visto un genio cubierto de nieve en el cálido desierto? ¡Oh! ¿Y tú habías visto brotar agua del desierto? Esos anillos serán mejor botín que el camello volador. ¿Para esto me llamaste, amo? Sí, para esto. Es que quería presumir un poco, Shazam. Está escrito que el que haga mal uso del poder de los anillos será castigado. Camellos pardos. Me gustaría saber cuál es ese castigo.